Por resolución de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, a partir del 1 de noviembre las empresas prestadoras de servicios públicos están autorizadas para retomar los cortes. Los cortes en el servicio de agua potable estaban suspendidos a raíz de la contingencia por COVID-19, por lo cual las empresas estaban obligadas a prestar el mínimo vital, pero a partir del 1 de noviembre se retoman las suspensiones por no pago. Y por el contrario, fueron activados y reconectados todos esos predios que se encontraban con el servicio suspendido o cortado. Esa vigencia de esa resolución era hasta que terminara la emergencia sanitaria o hasta que se sacara una normatividad que modificara estos artículos. Desde los meses anteriores les hemos venido comentando que la regulación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico CRA, estaba trabajando en un proyecto de resolución para reactivar estos procesos. Y esa resolución ya se encuentra en este momento eh, firme, ya está publicada y viene a regir a partir del 1 de noviembre del año 2021. La empresa prestadora del servicio de agua potable en Sonsón, Aguas del Páramo, hace el llamado a aquellas personas que tienen dos o más cuentas pendientes por pagar a establecer acuerdos. Para que se acerquen a la empresa, realicen un abono o se acojan a la guía de financiación y realicen acuerdos de pago. Es como invitarlos, la empresa está presta a colaborarle a toda la comunidad para que puedan seguir contando con el servicio de acueducto, para que no tengamos que llegar a la suspensión o al corte del servicio, sea el caso. Entonces es esa invitación, nosotros lo hacemos de acuerdo con la normatividad. La normatividad dice muy bien, la resolución CRA 955 del 27 de septiembre del año 2021, eh, en la modificación en el artículo 5 de la 911, nos explica muy bien que debemos empezar a cortar y a suspender el servicio de acueducto a partir del 1 de noviembre. Entonces hemos tratado de persuadir a toda la comunidad para que no esperemos hasta esa fecha. Para que desde ya nos acerquemos a las oficinas de la empresa Aguas del Páramo, para que presentemos esos casos, muchos usuarios afectados por la emergencia sanitaria y que económicamente no han podido solventar sus deudas, pero es eso: acérquense a la empresa, coméntenos sus inquietudes, que estamos prestos a escucharlos y a que no esperemos a que se llegue el primero de noviembre y que tengamos que suspenderles el servicio. Según Aguas del Páramo, para quienes son deudores en los servicios públicos que presta dicha empresa, ella tiene acuerdos y formas diferenciadas de pago en las cuentas vencidas.